TV está preocupado por la salud de nuestros alumnos y para eso tenemos la presencia, siempre grata presencia, de nuestra doctora de cabecera aquí con previa cita, Karina Cabal. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Ya saben que siempre es un gusto para mí estar con ustedes y es un placer que los demás nos escuchen y nos vean. Para nosotros es un placer enorme escucharte porque tu palabra es franca, es sincera, es clara y aparte nos das consejos de cómo hacer las cosas mejor y para la salud. Es la idea es que no veamos la salud o el asunto de la medicina como algo súper complicado, es bien sencillo, ya verán que es bien sencillo y cada vez que vayamos aprendiendo más nos va a llevar de la mano a entender que el cuerpo funciona de manera muy lógica y que todo lo que hagamos a favor o en contra pues va a tener sus consecuencias. Hoy vamos a, más bien ya con este ciclo escolar estamos tratando temas sobre salud de los adolescentes. Es correcto. Y hoy vamos a tratar el asunto de la alimentación. Muy importante. Muy importante porque cuando uno está joven. No te duele nada. No te duele nada, comes papitas, churritos, pero a veces no te gustan ni las calabacitas. Es cuando más abusas, aparte, como no te sientes mal y aguantas todo, abusas de muchas cosas, ¿no? Y aguantas de todo. Oye, tengo aquí una lista de como un checklist de los puntos que podemos tratar sobre el asunto de la alimentación de los adolescentes. La primera cosa que viene aquí, que es a propósito de lo que decías, cuando uno está joven, le mete de todo. De todo. Y en cantidades. ¿Es bueno? ¿Es necesario? O cuando uno escucha, es que está creciendo, que coma lo que quiera. Deja lo que está creciendo, ¿no? Bueno, sí deben de comer en volúmenes más considerables que lo que hacían cuando eran niños. Recuerden que la adolescencia no es un cambio único, es una serie de cambios que los van a llevar a poder llegar a ser adolescentes, francamente. La adolescencia cursa desde los 10 años hasta los 17 años, eres un adolescente. Entonces, durante todo ese proceso, hablando de lo alimentario, lo que va a pasar es que necesitas un aporte nutricional mucho, muy poderoso para poder crecer. Los nutrientes que más necesitas, por supuesto, son proteínas. Y las proteínas no solamente de origen animal, sino también vegetal, como la soya, los frijoles y todo eso que tiene proteína. Y vas a necesitar carbohidratos, no dije grasas, dije carbohidratos. Carbohidratos. Recuerden pasta, recuerden pan, cereales, avena, esos son carbohidratos de los buenos, de los que nos ayudan a tener energía para poder hacer ejercicio. A ver, déjame preguntar muchas cosas aquí. Claro. Primero, cantidades y después los tipos de alimentos, proteínas. Proteína, la carne, el huevo, todo lo que tiene origen animal es proteico, pero también hay proteína vegetal, dijimos. Vegetal, ¿como cuáles son la esas? La soya, el frijol, los garbanzos, las habas, las alubias, todo eso tiene proteína, o sea, vegetal. Si nos servimos unos frijoles charros. Fíjate, ya tiene de todo. Mucha proteína. Tiene de todo, nomás no le pongan chicharrón, por favor. No le pongan chicharrón, si no crean que no. Yo sé que les gusta, pero no. Pero puede tener frijolitos y un pedacito de carne. Pues los frijoles incluso tienen un poco de carne ahí, carne de cerdo. Ajá. Ahí cocinada, y le podrían poner incluso aguacate u otras cosas que les ayude a que ese sea un plato completo. Pero completito. Completito. Y si yo quiero comerme, imagíname a mí como un adolescente. Ya se nos está antojando, Iván, de 14, 15 años, me quiero comer 3 o 4 platos en cantidades buenas. No. Hablamos de cantidades considerables, diciendo que antes cuando eras niño casi te tenían que regañar para que comieras, ¿no? Sí, y claro, muchas sí. Veces las mamás están, termínate el plato y termínate el plato, come, no te distraigas viendo la televisión, en fin. Aquí el asunto es que, por supuesto, va a tener más hambre y cuánto debo de comer es como la pregunta ideal. ¿Así? Depende mucho de la actividad física que estén llevando y de si es hombre o mujer. Sépanse que los hombres en esta edad es donde empiezan a despuntar como los que más comen. Las mujeres empiezan a tener los problemas alimentarios de no querer comer porque suben de peso. Entonces, es muy importante que si tú estás viendo que tu hija, vamos a poner ejemplo de la niña, tu hija no está comiendo bien, debas de ser insistente y monitorear que de veras esté comiendo lo que debe comer. Una comida sana es una ración moderada, ya hemos platicado el plato del buen comer, ojalá lo podamos subir para que ustedes sepan lo que es el plato del buen comer, y ahí es donde tendrías que estar monitoreando a una persona que no come bien. Ajá. Y a un muchacho
Pues depende, si juega fútbol, nada, hace bicicleta, sí. Obvio es que va a tener muchísima hambre, porque su requerimiento de crecimiento ya es uno, más el requerimiento del ejercicio es otro. No se vale comer por dos, eso es un mito. No. No, es comer suficiente para cada uno. Es lo que se llama el consumo energético. El consumo energético. Oye, ya estamos en este tema y voy un poquito sobre el siguiente punto del checklist. Fracciones y cuánto. Hemos repetido muchísimas veces que tienen que comer tres comidas fuertes. Tres fuertes. Desayuno, comida y cena, y dos colaciones por lo menos. Que sería entre desayuno y comida una, entre comida y cena otra. ¿Por qué es importante esto? Resulta que cuando eres adolescente, bueno, y por supuesto después en la etapa adulta, cuando eres adolescente tu consumo energético empieza a activar tu metabolismo. Cuando activas el metabolismo, lo que pasa es que le enseñas a tu organismo a utilizar la reserva calórica. Esto quiere decir, si yo como, le voy a enseñar que tiene que utilizar lo que estoy comiendo. Pero si yo no como, el cuerpo va a retener todas las calorías y las va a tratar de conservar lo más que pueda, como si fuera su tesoro más preciado. Y ahí empieza la obesidad. Cuando empezamos con... Es decir, las personas que hacen nada más tres comidas son las que corren más probablemente estar obesas. Y te voy a decir que tres comidas todavía se vale, pero las que hacen una o dos comidas son las que más tienden a tener obesidad. Déjame a ver, nos vamos a hacer aquí el esquema de los alimentos de los adolescentes. Mamá temprano le hace de comer y le manda lunch. Entonces ya tiene su desayuno y su colación. A las 2:30, 3 de la tarde debe de hacer su comida fuerte. Comida fuerte. Alrededor de las 6 de la tarde debería estar comiéndose su segunda colación. Entre las 6:30, casi 7, ya que regresó a lo mejor de hacer alguna actividad deportiva, debería estar consumiendo su colación. O incluso voy a hacer una sugerencia, si tú tienes ya la práctica de un deporte, vamos a poner fútbol, gimnasia, lo que tú sepas, que vas a ir a las 5 al fútbol, antes te puedes tomar un medio jugo de frutas, un puño de pasitas o dos cucharadas cafeteras de pasitas, o puedes consumirte una manzana antes de irte, y eso equivaldría a la colación. Le das un punch energético. Y hace que no consumas músculo cuando haces ejercicio. Pues ya hace lo que tenemos. Consumas azúcar circulante. Y te da energía para rendir, no en ese cansas. Momento. Yo no sé si han visto que la gente llega muy entusiasmada al ejercicio, 20 minutos después ya no quiere. Están agotados. Por eso, porque no se hacen unos ayunos tan prolongados que cuando llegas ahí, lo que está pasando es que el metabolismo no está funcionando de manera regular. Y si ustedes creían que hacer ejercicio en ayuno iba a quemarles más grasa, están en un completo error. Uh-huh. Completo error. La azúcar circulante, la glucosa circulante que tenemos, es la que se debe de ocupar. Ya después, entonces, nuestro cuerpo empezará a agarrar ritmo y empezará a quemar grasas. Déjame hacerte otra pregunta. Ya tenemos el esquema de desayuno, colación, comida, colación, la cena. ¿La cena tiene que ser fuerte, no, tiene que ser ligera? No. La cena debe ser ligera. Pero no deben omitir la cena, porque recuerden que ustedes en promedio duermen, la gente normal duerme 8 horas. Uh-huh. Horas más, horas menos, pero son horas de ayuno. Y son horas de reparación celular. Entonces su cuerpo no está quieto. Los que están como desenchufaditos un poco de acá, de para descansar la cabeza. Pero el cuerpo sigue funcionando. Seguimos consumiendo. No dejas de tener tu ritmo cardíaco, no dejas de manejar presión arterial. No, todo lo demás funciona. Y consume. O sea, somos una maquinita 24 somos horas. Somos una máquina 24 horas. El cerebro se tiene que, digamos, desconectar en unas fracciones para hacer, si ustedes no saben, en el sueño uno refuerza lo aprendido y repara lo dañado. Eso es lo que pasa. Entonces, la gente que diga que el sueño es una pérdida de tiempo está completamente equivocada. Fisiológicamente es una necesidad. Y los adolescentes por eso duermen mucho. Están en un proceso de aprendizaje intenso. ¡Qué barbaridad! Oye, nos están poniendo ahí el plato del buen comer para que recordemos exactamente cuáles son las proporciones que debemos incluir acuérdense en que nuestra alimentación. En ese plato del buen comer, acuérdense que la parte verde es la que acompaña frutas y verduras. No sé si lo alcanzan a ustedes a ver allá, pero la parte verde es la más amplia de todo el plato. Sí, entonces, tienes una pequeña porción de proteína, luego viene la otra parte que tiene cereales y luego la otra parte que tiene... pues digamos las harinas o los carbohidratos, pero la parte más grande siempre la abarca las frutas y las verduras, porque son lo que te da fuerza, vitaminas, energía, minerales, etcétera, y no te incrementa el peso. Aunque la proteína tiene un triangulito pequeño, donde está ahí el pollo, el quesito y todo lo que alcanzan a ver, la proteína
necesitas menos, pero de buena calidad. Esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque no es lo mismo comerse un pescado al horno que comerse una gordita de chicharrón. Es proteína, pero es proteína, no es pero buena. Hay calidad. Entonces, yo no me imagino, por ejemplo, a ustedes teniendo un carro, ¿qué te gustó? ¿Un Ferrari? Sí, quiero. Dale. Un Ferrari así perfecto, rojo, cereza, quemado, impresionante, poniéndole aceite del chafa. Nadie lo haría, ¿verdad? Entonces no entiendo por qué le meten comida chafa a su cuerpo, si este es el Ferrari que tienen. Hay que tratar de meter calidad, porque okay, es lo que va a darnos energía suficiente aquí y para las actividades. Oye, Karina, quiero ir sobre el siguiente punto. Cuéntame. Que es el que se refiere precisamente a que después de la gordita, uno siente como sueñito. Después de comer, es normal que de sueño. Es normal que nos dé flojerita y sueño. Resulta que esto se llama sueño posprandial. A ver, otra vez. Posprandial. Después de comer. Posprandial. Ajá, cuando uno le dice es posprandial es después de la comida. Pero tiene su nombre. Se llama sueño posprandial, comúnmente conocido, ya te dije, en el argot como el mal del puerco. Exacto. Y se los tengo que decir porque lo dicen todos los chavos. Entonces, ese es el lenguaje que ellos comprenden. Ya me dio el mal del marrano. Entonces, exacto. Sí nos da, a todos nos da. Porque resulta que cuando comes, bueno, pues empieza a entrar una cantidad de alimento al estómago y luego viene un proceso que se llama digestión. Cuando viene el proceso digestivo, el organismo necesita enfocar toda su energía en poder hacer el proceso digestivo. Por lo tanto, la energía, digamos, del resto de las actividades como la cognitiva y todo, baja un poco. Pero estamos en esa etapa que mencionabas hace un momento, en la que uno se va reparando, se va acomodando o algo parecido. En este no es un sueño tan intenso, no es un sueño reparativo, es un sueño de metabolismo. Entonces, como estás entrando en el proceso digestivo, lo que está pasando contigo es que necesitas hacer como una pequeña pausa para que entonces absorbas los nutrientes y luego se absorban correctamente y tengas la energía que necesitabas. Porque eso no te pasa cuando te comes una manzana, te pasa cuando comes un poco más. Ay, cierto. No te da sueño cuando te comes una barrita de cereal o un yogurt, te pasa cuando la comida es más abundante. Y entre más grasa tenga, más sueño da, porque la grasa implica mayor trabajo digestivo para poder procesarla. Ah, o sea que ahí es donde conviene combinar no solamente proteínas, sino sobre todo fibras, cereales, verduras. Todo, el plato de cada desayuno, comida y cena debe ser un plato del buen comer. Un plato tomar del buen comer. Así un poco de todo y hacerme un plato como si fuera el plato del buen comer. Oye, ¿y los adolescentes duermen más cuando están en este plato? Duermen mucho, mucho más, siempre tienen sueño. Se acuestan todo el tiempo, se recargan en el sofá y se quedan dormidos. Ajá. Es normal porque ellos están en un proceso de crecimiento. Y si yo te estoy diciendo que las 8 horas de sueño natural sirven para hacer reparación celular y retener lo aprendido, en su caso el cuerpo necesita espacios para poder dar pie al crecimiento celular, a la maduración celular. Y a veces interrumpe sus procesos como de vigilia o de estar despierto y de repente los hace tener más sueños prolongados. Y la mamá, por supuesto, debería de ser, y el papá, más conscientes. No los regañen, no es algo que dependa de ellos. O sea, claro, ya si es un señor de 30 años, no lo justifiquen. Pero es que un muchacho joven que está durmiendo bastante, no está enfermo, para empezar. ¿No? Es absolutamente normal y no lo regañen. Porque no depende de él, es un ciclo fisiológico. O sea, cuando uno tiene sueño es imposible permanecer alerta. Okay. Te hace daño. Entonces, cuando tienes sueño debes de dormir. Digo, hay la importancia entonces de llevar buenos ritmos, ¿no? Exacto. O sea, uno desayuna, se toma su colación, come y a lo mejor echarse una siestecita por las tardes. La gente en provincia y la gente en muchos lugares, después de comer se toma 15 minutos, y no dije una siesta de una hora, no. 15 minutos para hacer un reposo, lo que le llamaban la sobremesa, y eso les ayuda. Y por eso la gente en provincia vive tanto, porque tienen un ritmo menos acelerado que el nuestro. Y finalmente yo lo que invito a los papás es, no se desesperen, llevar la adolescencia es un proceso, adolecemos, por eso se llama adolescencia, estamos confusos, nos complica, si ustedes le dicen a su hijo o hija, eres una floja, te la pasas durmiendo, no haces nada, todos pasamos por ahí y todos sabemos que ser adolescente implica a veces no tener todo el tiempo energía, a veces estás muy acelerado, a veces no, es un proceso de adaptación. Sobre eso mismo,
estoy pensando en los chicos que tienen problema de sobrepeso, o ya lo mencionabas un poco, cuando las chicas ya tienen esa necesidad social de verse bien. Exacto. Y empiezan a sacrificar su propio consumo. Uh-huh. Y la autorreferencia, ¿cómo está asociada ese asunto de la alimentación y las cuestiones físicas y psicológicas? Es muy importante que sepan que ellos van a mirar el reflejo de sus papás. Entonces, si antes era muy pensado decir, si el papá es gordito, la hija va a ser gordita. Uh-huh. Sí, quizá por herencia. Pero los adolescentes están entrando en una etapa mental en donde empiezan a ver ya que sus papás no eran tan perfectos como ellos creían. Es cierto, sí. Entonces, si la mamá es gordita o el papá es gordito, los hijos tienen que tener la imagen contraria. ¿Por qué? Porque son su naturaleza. Voy a estar en contra de todo lo que digan mis papás. Hagan uh-huh. mis papás, piensen mis papás, porque quiero mi autonomía. Okay. Y ahí empieza todo el asunto de la obesidad o del respeto hacia el patrón familiar. Si la mamá es gordita, yo no voy a ser así. ¿Y cómo lo voy a obtener? De una manera equivocada, porque es la forma más fácil y es lo que me llega de la comunidad donde me desenvuelvo. No comas, usa laxantes, vomita lo que te comes, finge que comes con tu familia, pero luego te subes uh-huh. al baño a vomitarlo. O sea, esas son las conductas o patrones que nosotros como papás tendríamos que estar pendientes. Lejos de que los regañen, obsérvenlos. Aprendan a reconocer los cambios en sus hijos. No significa que ya va a ser un caso perdido, niña anoréxica uh-huh. y bulímica de hospital, no, pero podría estar teniendo indicios o podría estar teniendo problemas, patrones sí. de conducta no aceptados, y entonces hay que ver. Y la presión familiar solo hace que esos patrones se acentúen. Qué curioso es ver que precisamente estas conductas están asociadas con la alimentación y la sí, autorreferencia, claro. Porque uno podría pensar, pues la comida es comida, no debería uh-huh. generar más problema, pero tiene que ver cómo nos relacionamos, qué cosas consumimos, qué significado le damos a la alimentación. En México la comida es motivo de reunión familiar. ¿Mm? Tú, cualquier asunto de festejo, cualquier asunto de estar contento, lo asocias, el mexicano lo asocia con una comida y copiosa, o sea, abundante, familiar, alcohol, o sea, cosas así. Es como el patrón. Ajá. Es tu cumple y te llevan un pastel. Es día de la mamá y hacen comida. Es Navidad y toda la familia se reúne. Entonces, es un asunto cognitivo en donde lo veo como algo bueno. Comer ajá. es bonito, comer es agradable. Es contento, es estar feliz, exactamente. Es estar feliz, es estar teniendo conductas sociales. Entonces yo, cuando me siento vacío, cuando tengo problemas emocionales, es la otra contraparte, ajá. ¿qué hago para sentirme contento? Comes. ¿Cómo? Y entonces tienes dos lados opuestos, el que come para llenar un vacío emocional o la incomprensión de alguna conducta, y la que no come o el que no come porque yo no soporto ver a mi familia obesa y voy a hacer todo lo contrario porque yo no me quiero ver así. Una contradicción terrible en la mente. Y como ellos están buscando identidad, imagínate lo que representa para ellos el choque. No es tan fácil y no se arregla con un regaño. Eso es, insisto, llevar la adolescencia no es vivir regañando al adolescente. En los adolescentes se presenta otro problema que también está asociado a las adicciones, sí, al claro. rechazo y a la aceptación simultáneamente. ¿Qué cosa tan rara? El bullying también, pero me refiero especialmente al alcoholismo. Son los adolescentes los que están expuestos a las adicciones asociadas al alcohol, precisamente por querer ser parte, pero también tiene consecuencias. Por querer probar, por querer sentirme aceptado, porque lo veo en mi casa, porque a ver qué se siente, etcétera. O sea, hay miles de interrogantes. Aparte, recuérdense que el adolescente siempre está buscando encontrar conocimiento social. ¿Para qué? Pues para conocimiento que yo social. Me quiero, yo quiero conocer cómo funciona todo esto social, para saber yo qué decido hacer. No significa que porque probó una cerveza va a ser alcohólico toda su vida. No, no. No, pero si tú lo regañas, es muy probable que él insista e insista en hacer lo que te hace enojar a ti. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero decirles, el alcohol no lo necesitamos para vivir. Nadie llegó aquí con una botella en la mano, sí. ni nació con su cervecita en la mano. Entonces, no lo necesitamos para vivir. Se asocia a la felicidad social. Pero bueno, está bien, se vale tener acceso a eso. ¿Cómo? De manera controlada. Segundo, cuando tú tomas alcohol, uh-huh. produces una sustancia que se llama deshidrogenasa láctica. Nosotros, los que no tomemos alcohol, y me voy a poner, yo no tomo uh-huh. alcohol, no la producimos.
yo no lo necesito para estar contenta en una fiesta. A entonces ver, no lo asocian a eso. A ver, a ver. Cuéntame. ¿Qué tiene que ver esa sustancia tan rara? Muy importante. Láctica. Tiene un nombre raro, pero lo que produce es la famosísima resaca cruda. Cuando uno consume, genera eso. Cuando tú consumes alcohol, produces una sustancia, que en este caso es la deshidrogenasa láctica, y es la responsable de hacerte sentir cruda o crudo. La resaca es producida porque, como tú no necesitas esa sustancia, el organismo la tiene que metabolizar, la tiene que sacar de tu cuerpo. Ah, es la respuesta del cuerpo, claro, para poder metabolizar, claro, el alcohol. El alcohol no es una sustancia como natural para nosotros, entonces la tiene que sacar del cuerpo, y para sacarla hace dos cosas: uno, absorbe las calorías vacías que uh-huh. tiene la bebida alcohólica, y dos, procesa el etanol o lo que contenga en su grado la bebida. ¿Y cómo lo hace? Con esta sustancia. ¿Para qué? Para que no dañe tu hígado y tus riñones y la puedas expulsar. Por eso te sientes como enfermo el otro día, porque realmente lo que estás haciendo es intoxicando tu cuerpo. Ya me siento mejor. Es cruda de, y luego dicen, me la voy a curar la cruda con una cerveza. Bueno, lo que ustedes no saben es que después de haber tenido un alto consumo o un pico alcohólico, lo que pasa es que tienes un síndrome de abstinencia inmediato, y el cuerpo mismo pide, para medianamente regular su sistema, más alcohol. Y lo que hacemos es que en un círculo vicioso. Lo que te pasa cuando estás crudo es que estás deshidratado y tienes baja la glucosa. La solución es, que hay que hacer una cucharada de miel y tomar electrolitos como el Vidasuero oral. No dije marcas comerciales de bebidas energéticas, porque eso es para atletas de alto rendimiento. No, dije Vidasuero oral y una cucharada de miel para que empiece a nivelar tu pérdida de azúcar y tu pérdida de electrolitos. Y con eso nunca uno dije chilaquiles, pancita, ¿qué otra cosa? Oh, Dios. Birria y todo lo que se les antoja. Menudo. No. Dice la gente, es que se me antoja lo picoso y lo salado. Claro, estás deshidratado, necesitas meterle sal a tu cuerpo para que retenga agua. Esa es la respuesta. ¡Qué barbaridad! Bueno, mejor no tome. Mejor no, necesitas, no tomo. Y mejor aparte, no tomo. Espérame, la peor parte del alcohol es que al principio que la tomas, pues te sientes contentito, ¿no? Sí, claro. Eres el alma de la fiesta. Eres el alma de la fiesta, eres el divertido, el todo. Dos horas después estás en una esquina pidiendo perdón, porque viene la curva depresiva del alcohol. Y entonces, quien se tomó una bebida alcohólica para quitarse un sentimiento ahí despechado, está acaba totalmente peor. Mal porque va a acabar peor. Y luego ya le piden perdón a todo mundo, el que lo quiere la mucho, cruda es peor. Y así ya. Oye, pero en el caso de los adolescentes, cuando se inician el consumo de alcohol, ¿qué problemas puede generar? Bueno, en términos de la alimentación. Absoluta, ¿eh? El alcohol es como cualquier otra droga. Tú lo tomas, te empieza a gustar y no lo y dejas. Y te quedas. Y te quedas. Y aparte el alcohol trae sus consecuencias ya a mediano y largo plazo. Por supuesto, las sociales, de que ya nadie te invita porque sabe que no. Eres no, borracho incontrolable. Es terrible. Tu familia, aparte si tienes hijos, los hijos después heredan ese como patrón y el factor genético del alcoholismo. Y lo otro es cirrosis hepática. Cirrosis la hepática. Si no la necesitas, si te estoy diciendo que produces una sustancia para poderlo liberar, tarde o temprano esa sustancia te hace pagar un precio, porque fisiológicamente tú dañaste tu... Es como estar consumiendo veneno despacito, ¿no? Despacito. Sí. Entonces, y ese de, ya no vuelvo a tomar, ahora sí, lo juro. Lo juro. Se sienten mal y lo vuelven a hacer, entonces no entiendo el patrón, la verdad es que no lo entiendo, qué gusto de sentirse terrible, pero bueno. Bueno, pues ya está hecho. Hemos cubierto nuestro checklist, justamente con eso. Para no salir de la costumbre, nos ha dado un buen calambre la doctora. No, es que miren, es que es necesario. Si no lo entienden fisiológicamente, luego creen que les pasa y es absolutamente normal. No, no es normal. Nadie necesitamos alcohol. Nadie. Ok. Diviértanse desde otra forma. Se valen las probaditas, el disfrute de a lo mejor una bebida, por ejemplo, en este mes de septiembre, sí, claro, del tequila, que es como muy representativo. Pero una probadita no significa la embriaguez. Hay comidas que incluso se les adiciona alcohol por el sabor que tiene. Okay. Como un aditivo para darle sabor, más no por una necesidad. No, para quedarse a navegar. Exactamente. Bueno, pues ya está. Ojalá quede este programa para que lo recuperemos todos y tengamos esta información y nos sea muy útil. La última cosa que quería yo retomar. Claro. Decías
dentro de nuestra charla un poquito antes, el caso de las niñas que son adolescentes y que empiezan a experimentar con bulimia y anorexia. Claro. ¿Qué consecuencias tiene cuando son precisamente las etapas en las que más necesitan alimento para desarrollarse? La anorexia y la bulimia son padecimientos principalmente de origen social, y luego ya vienen con su otra parte o su complemento, que es el patrón alimentario. ¿Por qué digo que es de origen social? Porque tú, a donde voltees, ves modelos exageradamente delgadas, los patrones que tú ves en la revista son de gente que no es real, no es la que vemos todos los días en la calle. Y cuando estás en la adolescencia, las niñas escogen varios patrones como para decir, bueno, a ver, ¿cómo me quiero, cómo me veo en un futuro, no? ¿Qué es lo que yo espero ver en un futuro de este? Están construyendo su imagen de futuro. Están construyendo su imagen. Entonces, claro, las exigencias son muchas. Y a eso le agregas el que tienes una comunidad, a lo mejor, de niñas que también te están diciendo que estás gordita, que estás llenita, que estás así, y te empiezan a hacer sentir incómoda. Eso te obliga a buscar conductas. ¿Qué problemas trae la anorexia y la bulimia? Son infinitos. Es más, podríamos tener un programa completo sobre anorexia y bulimia, sí. Pero gravemente, bueno, una desnutrición seria. Una cosa que se llama osteopenia. Para la gente que no sabe, osteopenia quiere decir que los huesos se les cae el calcio. Que tenemos huesos frágiles. Como de viejita. Hace. Entonces, wow. Las niñas tienen 18 años y tienen una masa ósea que sería una viejita de 80, ¿no? ¿Por no qué? Porque no comen. Tienen esofagitis, por tanto, asunto de regresar la comida. Están quemadas. Están quemadas. Como normalmente introducen el dedo más largo, que es este, para poder generar el vómito, tienen ulceraciones, se les pueden caer los dientes, tienen problemas de visión, pierden cabello, etcétera. Claro, cuando tienes 18, a lo mejor ni te percatas de eso. Pero todo lo que no haces por tu cuerpo cuando debes, al ratito tiene un costo. Por querer verse bonita, claro, acaban viéndose desgastadas. Y tú las puedes ver, se ven delgadas enfermizas, no se ven delgadas saludables. Wow, pues ya está. La información para que la ocupemos, claro, la recuperemos, y sobre todo, Karina, seguir invitándote para que temas nos los platiques a detalle y tengamos siempre el foco rojo. Y el foco verde. El foco verde. Por aquí hay que caminar, por allá nos puede hacer daño. Y acuérdense siempre que los adolescentes no están solitos, busquen ayuda con sus papás o con sus maestros. No necesariamente busquen ayuda con sus propios compañeros. Acuérdense que ellos están igual que ustedes, buscando lo que quieren en un futuro. Entonces, busquen ayuda con un profesional. No están solos, no necesitan vivir eso solos. Yo creo que podríamos agregar algo más. Hay que buscar a la doctora Karina Cava. ¿En dónde te escuchan? Tengo un programa todos los días de 1 a 2 de la tarde en el 9:40 de AM que se llama Mitos y Realidades de tu Salud. Aquí. Y todos los lunes dobleteo en el 92.9 en La Qué Buena. Ahí me pueden escuchar con Laura G. Ahí estoy trabajando. Muy bien. Pues ya Ese es de 2:30 a 3 de la tarde. Muy bien, pues ya está. Pregúntenle a la doctora Karina Cabal. Búsquenme si tienen en Facebook. Búsquenla en Facebook. Doctora Karina Cabal. Para que tengamos más noticias, cómo llevar bien nuestra vida, una vida saludable. Y fíjate que te tengo una sorpresa. Si nosotros nos dedicamos normalmente, ya sé que tengo el tiempo en contra, me voy a apurar. Nosotros nos dedicamos a llevar esta información a las escuelas. Pero podemos ir a dar una conferencia sobre el tema de salud que quieran a cualquiera de tus escuelas de forma totalmente gratuita. El chiste es que se inscriban con ustedes y yo encantada de la vida. Pues entonces vamos a hacer promoción, Karina. Bravo, bravo. Un Oye, placer. Creo nos estaba faltando un comentario. Claro. Perdón. Sí, aquí están también perplejos con todo lo que está diciendo la doctora. Está la escuela 51, en la 77 está Maru, en la 91 Gustavo y en la 39 Lorena. Y dice Maru, yo recuerdo que hace algunos años se prohibió que las modelos fueran talla 0 y doble 0 precisamente para evitar estos patrones suicidas, pero parece que no se le dio seguimiento. Siguen saliendo esqueléticas tanto las modelos como las actrices. Es absolutamente correcto. Miren, yo he tenido ya la oportunidad de salir en algunos programas de televisión y pues la verdad sí me veo como 10 kilos más gorda, no soy tanto, no crean. Sí, la televisión tiene un tanto de que te hace un efecto
que te hace ver más llenito de lo que eres. Pero la verdad es que, o sea, no necesitas ser una absolutamente Barbie perfecta, no, porque ni somos así, porque nuestra raza no es así, porque teníamos muchas cosas más bellas que poder explotar, no solamente el físico. Entiendo que la gente que se dedica al asunto del medio artístico, de la farándula, pues ellos viven de eso, pero las personas que estamos fuera no. La gente común no. Entonces dejemos que ellos sigan siendo la gente de la farándula y se dedique a eso, y nosotros, gente, pues, normal. Gente normal. Es como les digo, no porque en Disney todas las películas terminan de vivieron felices para siempre, resulta que en la vida real todo es así. No, aceptemos lo que es una imagen televisiva, lo que es la realidad. Así de franco tiene uno que hablar con los niños. Bueno, pues chavos. Yo puedo decirles una cosa. Estar aquí presente con la doctora Karina es un verdadero placer. Ella es hermosa y nos acompaña en la vida real para que tomemos decisiones buenas de la vida real. Gracias, de veras gracias. Gracias, doctora. Gracias por invitarme. No, pues esta es tu casa. Y ya saben, escúchenla en la radio, véanos aquí en DGES-TV, porque DGES-TV te va aprendiendo y está apostando por tu salud. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.